Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les agradecemos mucho que estén en esta su escuela secundaria técnica número 25 de San Andrés Tetepilco, delegación, ahora alcaldía Iztapalapa. Cuando llegamos a esta escuela en el ciclo escolar anterior, vi que tendríamos que presentar ante el Consejo Técnico Escolar cuál era mi proyecto de trabajo como director de la escuela. Y de inmediato sentí que tendríamos que tener un invernadero y un huerto escolar para tener herramientas pedagógicas y trabajar la transversalidad de nuestra institución. Al presentar este proyecto al Consejo Técnico Escolar, tuvimos la aceptación por unanimidad de nuestros maestros para poder formar una verdadera comunidad de aprendizaje. Y esta comunidad de aprendizaje seguramente va a rendir sus frutos con gran categoría y con gran prestancia para que tengamos una secundaria técnica fuerte, sólida y grandiosa. Buenas tardes, bienvenidos. Soy la maestra Nelly Flores, coordinadora tecnológica de la Escuela Secundaria Técnica número 25. Estamos trabajando sobre un proyecto de escuela saludable y sustentable, el cual ha recibido una gran aceptación por la comunidad escolar, por los alumnos, los docentes, los padres de familia, donde hemos visto vinculado el trabajo de todo el equipo, donde se han visto los frutos a corto plazo. Tenemos proyecciones a mediano o largo plazo. La aceptación por los niños, el trabajo por los niños ante este proyecto ha sido realmente exitoso. Estamos muy contentos, los invitamos a conocerlo. Buenas tardes, me llamo Francisco Javier Bautista Huerta y estamos en este momento en el invernadero escolar de la Escuela Secundaria Técnica 25. Este invernadero surge a iniciativa del director Carlos Silva González, quien recupera parte de las inquietudes de varios docentes en torno al uso de espacios. Este espacio estaba prácticamente abandonado, crecía mucha hierba, y nos ofreció la oportunidad de darle un nuevo uso. Y en este caso, pensando en que la escuela y la educación, sobre todo, debe ser responsable en espacios saludables y sustentables, se propuso la creación del invernadero. Después de construirlo, lo primero que se hizo fue reproducir por vía asexual plantas que ya empiezan a decorar las partes perimetrales de nuestro plantel. Ese es el inicio de este huerto escolar. Posteriormente se introdujeron ya otras variedades. Aquí lo que ven en el piso son bolsas que hace 3 meses todavía tenían jitomate, plantas nutridas de jitomate. Ya se sacaron y ahora estamos por reproducir de este lado, por allá al fondo van a ver más adelante, unas plantas de tomate. En general, este espacio se ha recuperado totalmente. Si más adelante hacemos un recorrido con los compañeros que nos visitan, van a ver que tenemos desde chiles, tenemos plátanos, tenemos piñas, tenemos frutales como limón. Por allá más adelante van a ver que tenemos ya pequeñas hortalizas en donde podrán encontrar desde lechugas, manzanilla, col, en fin. Este espacio poco a poco ha crecido. Ahora lo interesante es que los profesores, los docentes, empiezan a darle una utilidad práctica con sus alumnos. En algún momento más, la maestra Judith de Matemáticas les contará qué es lo que hacen los alumnos de matemáticas en este espacio. La maestra Margarita Ferrusca, a través de algunos alumnos, les mostrará cómo es que se llevó a cabo la cosecha, por ejemplo, del rábano, que fue lo que logramos reproducir por primera vez. Y bueno, que nos rindió frutos bastante, bastante agradables. Bien, pues como ven, es un espacio que ofrece muchas posibilidades. Ya la mayor parte de los docentes están proponiendo y planteando proyectos a futuro. Uno con el que pensamos cerrar o completar el trabajo es la recuperación de aguas pluviales. Ya más adelante esperemos tener buenas noticias para ustedes.
buenas tardes. Mi nombre es Judy de la Cruz Cartas y soy docente de la asignatura de matemáticas en la Escuela Secundaria Técnica número 25. Bueno, el huerto escolar empezó como un proyecto a largo plazo, pero ya va un poquito más de unos 9 meses en que se está trabajando y nos ha dado muchos frutos, tanto plantas, flores, pero aquí lo más importante es que nos ha apoyado con todas las asignaturas. Nos ha ayudado a vincular, a buscar una educación de calidad e integral, que es lo que se está buscando desde hace mucho tiempo. Lo que les puedo mencionar aquí en matemáticas es que nos ha ayudado a reforzar temas como áreas, perímetros, volúmenes, y lo vamos relacionando con otras asignaturas como química, física. Ellos también van reforzando sus valores. Tanto docentes como alumnos hemos aprendido el trabajo en equipo. Apoyarnos porque al final sabemos que como seres humanos necesitamos siempre unos de otros. Eso es algo que le queremos inculcar a nuestros alumnos. El valor al medio ambiente, que aprendan que unas asignaturas se necesitan de otras y que las matemáticas en realidad son parte del día a día. Aquí en el huerto ellos van midiendo las áreas y después ellos mismos van creando problemas y ellos los redactan. Eso los enlaza automáticamente con la asignatura de la lengua materna, que se conocía como español. Entonces, en realidad hay mucho enlace y nos ha ayudado para muchas, muchas actividades. Ha sido muy bueno el trabajo y pues agradecemos a nuestro director que llegó con este nuevo proyecto, el profesor Carlos Silva. Y pues estos son mis alumnos y pues dejemos que hablen ellos sobre su experiencia. A continuación les presento a mis alumnos. Ella es... Yo soy Leilani. Yo soy Carol. Y yo soy Luis. Bueno, el huerto escolar nos ayuda a reforzar temas de forma didáctica y no estando fuera en el salón, como por ejemplo... matemáticas, física, formación cívica y ética, clubs y lengua materna. También nos ayuda a reforzar unos temas de matemáticas, como ecuaciones de primer grado, regla de tres, gráficas, entre otras. En nuestras diferentes materias hemos hecho diferentes proyectos. Como en matemáticas hicimos un problema donde ocupamos física al despejar las áreas y lengua materna a redactar el problema. Nos guiamos en el huerto para ver cuántos jitomates había o cuántos brócolis, así. Bueno, pues esto es lo que hemos estado viendo con nuestros alumnos, en general con todos. Y aquí lo que ellos van haciendo, pues van mostrando su trabajo, ellos mismos lo van redactando, lo van haciendo y les da esta parte de autodisciplina para que ellos vayan generando sus valores y trabajando de una forma autodidacta. Por nuestra parte es todo, muchas gracias. Buenas tardes, estamos aquí en la Escuela Secundaria Técnica número 25. Mi nombre es Margarita Ferrusca y aquí tenemos a dos alumnos que son representativos de lo que hacemos en este espacio. Es un espacio bastante versátil, muy ambicioso, muy gratificante porque nos permite aprender de diferente forma a la tradicional. Es decir, no nos quedamos solamente en el aula, sino que muchos de los aprendizajes que tenemos que abordar durante el ciclo escolar los podemos ver en este espacio. Particularmente, pues yo soy profesora de Ciencias y Tecnología 1, Biología, y entonces hay muchos temas que se pueden abordar aquí, como por ejemplo, reproducción sexual, que tiene que ver con toda la siembra que se ha hecho a partir de semillas, como lo pueden ver. Ahí en ese espacio antes había rábano, ya fue extraído, ya fue cosechado literalmente, y esa es una parte de la reproducción sexual. Reproducción asexual, como la que han hecho aquí los chicos, a partir de plantas grandes, se les toma una porción y están resembrando aquí, esperando obtener plantas producto de la reproducción asexual. La verdad es que es un espacio bastante bonito, bastante grande. Aquí todas las asignaturas pueden revisar aprendizajes desde español, desde matemáticas, ciencias en
sus tres niveles, que es biología, física y química, formación cívica y ética, historia, educación física incluso, porque ellos revisan también algunos temas que tienen que ver con el huerto escolar. Y en este sentido, bueno, pues lo que se ha sembrado principalmente son plantas o especies de plantas alimentarias, pero también algunas que son aromáticas, algunas que son ornamentales. Se ha buscado diversificar bastante este espacio y pues la verdad es que nos ha servido enormemente lo que va de este proyecto que se inició realmente a partir desde el inicio de la construcción del invernadero que tenemos aquí atrás, que fue, se inició en octubre y en noviembre fue cuando ya formalmente empezamos con todo este trabajo. Entonces estamos en junio y realmente tenemos un trabajo bastante abundante porque no solamente es la siembra, no solamente es la reproducción sexual y asexual, sino que también aquí podemos abordar lo que es la dieta correcta, podemos abordar la diversidad de especies, la polinización. Aquí hemos tenido oportunidad de también observar diferentes tipos de polinizadores. Obviamente, al incrementarse las poblaciones de plantas, pues incrementan polinizadores, hemos incrementado también la diversidad de especies de aves que nos visitan y pues ellos han tenido oportunidad de ver incluso pequeñas cadenas alimentarias en el sentido de que, bueno, en el salón les podemos explicar y ellos lo han visto incluso desde primaria, ellos ya traen ese conocimiento previo de lo que es una cadena alimentaria, pero aquí lo han podido observar. Aquí han podido observar, número uno, el proceso de la fotosíntesis, que gracias a eso tenemos todas estas plantas, que la fotosíntesis es la base de toda cadena alimentaria, pero también han tenido oportunidad de observar depredadores de estas plantas, desde gusanos, chapulines, las propias aves que vienen a alimentarse aquí, y formando parte de esa cadena que después, cuando ellos ya extrajeron los rábanos, pues pasan todos esos productos que vamos a obtener y que hemos obtenido y que vamos a continuar obteniendo, pasan a ser parte de nuestra nutrición. Entonces, ha sido una experiencia bastante importante y sobre todo porque ellos han aprendido en forma directa y experiencial, en forma vivencial, han aprendido a cuidar el ambiente, a ser cuidadosos con el manejo de otros seres vivos, y en función de eso, bueno, pues yo creo que ha sido una experiencia bastante gratificante porque se han producido todas las plantas que en este momento ya están embelleciendo todo el entorno de la escuela, ¿sí? Todas las plantas colgantes, toda la reproducción que se está haciendo en aquella parte para seguir colocando en diferentes espacios y continuar con este proceso, que es muy importante y ha sido muy importante para, pues para nosotros como docentes y para ellos también. Ha sido muy, muy, muy estimulante y muy productivo. Pues de nuestra parte sería todo y pues esperemos que continuemos con este trabajo. Buenas tardes, soy la profesora Victoria Yolanda Gontes Saldaña. Mi perfil es ser bióloga y pertenezco a la comunidad educativa de la secundaria técnica número 25. Aquí tenemos una alumna que nos está acompañando en esta explicación de todo lo que hacemos en esta escuela como proyectos. Bueno,
Tenemos la recolección, perdón, de plantas que ya vienen en nuestro huerto escolar, como es la menta, los pétalos de rosa, con los cuales se hacen esencias, y esas esencias nos pueden servir para muchos, hasta padecimientos o aplicaciones de belleza, por ejemplo, la rosa. Otra cosa que hacemos es, en esta escuela, es el insecticida orgánico, en el cual se incluyen materiales como vinagre, agua, chile, habanero y serrano. Entre más picor, más efectividad tenemos. Pimienta, clavo, cebolla, ajo, eso se macera, y aquí tenemos el ejemplo de la maceración. Esto se aplica a las plantas, no les hace daño a las plantas, a los insectos los aleja de las plantas, y eso nos sirve para mantener un buen estado en nuestro huerto escolar. También lo que nosotros estamos en gran, con gran importancia, es la producción de vinagre. Este vinagre se aplica en muchas áreas de nuestra escuela. Por ejemplo, en áreas de servicios se utiliza para la limpieza de baños, para la limpieza del acero inoxidable en los bebederos y tener mejores condiciones, así como el que no se utilicen sustancias que no favorecen al medio ambiente, que lo lastiman. A través de algunos padres de familia y familiares, conseguimos madres de vinagre, así se le llama. Es una nata que se utiliza para producir la fermentación de con agua. Los elementos son agua, piloncillo y la madre. La madre la voy a extraer aquí, ¿sí? Aquí tenemos la madre, es una nata que debemos de tener cuidado para manejarla. Se maneja en agua purificada y eso va a hacer que se multiplique esa madre o esa nata y podamos tener mucho mayor cantidad de vinagre como producción. Obviamente es una sustancia orgánica que podemos utilizar en la comida, en la sanar. Muchas personas nos han recomendado que esas natas las pongamos, por ejemplo, en golpes, cuando se golpea un niño, cuando se quema un niño o cuando se quema a alguien, y ella va a sanar esa parte de la piel. Es algo que hemos experimentado y que créanme que sí funciona. Pareciera ser que son cosas o conceptos que se tienen de mucho tiempo atrás, a través de nuestra cultura, pero recuperar todo esto que es natural creo que es muy importante para nuestros chicos. Muchas gracias. La aceptación que se ha tenido en el trabajo se ha llevado a cabo día a día, tanto en las asignaturas académicas como en las asignaturas de autonomía curricular, en el cual hemos visto productos y procesos vinculados a la transversalidad de lo que es el desarrollo de una escuela sustentable, el cuidado del medio ambiente, con diferentes líneas de acción donde cada uno de los maestros y cada uno de los trabajos de los alumnos ha puesto su granito de arena para desarrollar diferentes líneas de trabajo que podemos ver a lo largo de esta visita o de este trayecto. Bienvenidos.